Hola amigos, yo soy Axel Puig, esta es la hora del vlog. Hola amigos, es la hora del vlog. Hoy voy a hacer un review de una serie que me ha tomado completamente por sorpresa. Y que no solo me tomó por sorpresa, sino que me ha vuelto un ferviente fan. La serie es Catolicadas. Así que vamos ya. Catolicadas es una serie de YouTube creada por un canal llamado Católicas por el Derecho a Decidir. Esta serie, yo la verdad, realmente pensé que iba a ser una de esas series caricaturas religiosas que tratan de enseñarle la Biblia a los niños. Eso, o simplemente iba a ser una parodia satírica hacia burlas hacia la religión. Pero no, es todo lo contrario. O bueno, algo así. Es una crítica a los problemas de la religión y una clara forma de solucionarlos, pero sin entrar en una forma ofensiva. Es una serie muy buena y que deberían ver. Los personajes principales son el padre Beto, un padre que se podría encontrar en cualquier iglesia aquí de México. Es uno de esos padres que están fachados a la antigua, que simplemente siguen las leyes de la iglesia, pero no las de la Biblia, sino las leyes que impone el Vaticano, como encubrir la pederastía, el homosexualismo está mal, el lesbianismo y etcétera, etcétera, etcétera. Richie es un tipo que llega a la iglesia con la vocación de ser sacerdote, pero que la verdad no está muy metido en los problemas y que simplemente trata de mantenerse alejado y ayudar a Sor Juana en las veces que pueda ayudarla. Y finalmente, otro personaje que yo considero que es el mejor de la serie, porque es el protagonista también, es la monja Sor Juana, que ella llega a la iglesia con ganas de cambiar todo, simplemente hacer una mejor iglesia para que todo el mundo esté bien ahí. Y su carisma y forma de ser ayudarán mucho a este personaje y durante toda la historia. Algo que me enganchó mucho de esta serie es los temas polémicos que tratan. Por ejemplo, han tratado temas como el homosexualismo, lesbianismo, la adopción de menores por homosexuales, por una pareja homosexual, el maltrato a las mujeres, la pederastía entre los sacerdotes y muchos otros más. Pero más que nada también se centra en cómo la iglesia ha discriminado a las mujeres y no dándoles un puesto posible, apoyando mucho los derechos de las mujeres y de los niños. Pero no solo se apoya en una serie de temas polémicos para que la gente vea la serie, sino que también se basa en una buena comedia, en una buena creación de los tramas, unos buenos personajes y simplemente una animación que está acorde al tema que se está tratando. Pero aquí la pregunta, ¿es Catolicadas una buena serie? Por supuesto que sí. Es una serie que, más allá de que seas ateo, por ejemplo, yo soy ateo y he disfrutado mucho de la serie, seas ateo, budista, católico, cristiano, vas a disfrutar mucho viendo, ya que no solo menciona temas de la iglesia, pero te lo muestra de una forma científica y una forma cómica que créanme que les gustará. Así que es una serie que recomiendo al 100%. Tuve un aborto. ¿Qué? ¡Me tragó un chicle! ¿Está bien? ¿Es un sacerdote? ¡Dios mío! En este hospital se cometen crímenes, Sor Juana. A esta mujer le hicieron un aborto. ¡Pero si casi me muero! Ya es suficientemente difícil enfrentar esto para que ustedes me traten como si fuera delincuente. ¡Yo no le he hecho daño a nadie! Las complicaciones de salud no son razón suficiente. Las mujeres que abortan son criminales y tienen que pagar con la cárcel. Padre Beto, ¿por qué reacciona de esa forma tan desproporcionada e inhumana? Usted debería atender las necesidades espirituales de esta mujer sin culparla por la situación que vivió. No he dicho nada que no hayan dicho los obispos. El derecho canónico, la ley de la iglesia, dice que no se puede excomulgar a una mujer si tuvo un aborto por necesidad o actuó para evitar un grave daño, o si actuó en legítima defensa. La jerarquía
debería ser más misericordiosa y congruente con la ley de la iglesia, porque hasta ahora ha apoyado la criminalización. Para ver el anterior video, lo único que tienes que hacer es hacer clic al video pequeño que está aquí en la pantalla. Te puedes darle también me gusta. No te olvides de suscribirte y comentar. Muchas gracias. Adiós.